Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión vamos a hablar de cuánto cuesta la renta de una casa aquí en la ciudad de San Miguel, El Salvador. En una residencial como esta, amigos, hay casas de varios precios, pero para hacer más breve el video les voy a mencionar que la más barata cuesta $300 la renta al mes. Es una casa que te vendría teniendo dos cuartos, un pequeño jardín en la parte trasera, una lavandería, una sala, una cocina y un comedor y un baño y parqueo para dos vehículos. Entonces, amigos, la casa más cara aquí puede andar en unos $700 al mes. Pero estamos hablando de una casa de tres habitaciones, si no es que cuatro. Probablemente puede ser de dos plantas y también tener aire acondicionado. Una de unos 450 de tres cuartos. Puede tener tal vez dos aires acondicionados y te está costando $450. Pero esta es una residencial privada, tiene canchas, tiene piscinas, tiene parques, seguridad a las 24 horas del día. Es bien tranquilo aquí. ¿Cuánto vale una casa aquí, amigo? La más barata está costando como alrededor de unos $70,000. En promedio, la gente para vivir aquí en esta residencial supuestamente tiene que ganar entre unos $2,000 a $2,500 al mes. Es lo que yo he escuchado, amigos, no es que les voy a decir que es cierto o no, pero sí, creo que tienes que pagar una renta de $700, tienes que ganar mínimo $2,000 al mes para poder sobrevivir.
Pero sí, amigos, en mi experiencia propia del tiempo que he estado aquí, les puedo decir que aquí es un lugar súper seguro y es un lugar que tiene una tranquilidad bien exclusiva. Cualquier cosa, estamos, familia. Cuídense un montón, bendiciones. Gracias por ver los videos. Somos 1000 ya en el canal. Somos 1168, amigos. Bienvenidos a la familia, los 1168 suscriptores. Se les quiere mucho, familia. Gracias por apoyarnos. Cuídense un montón, bendiciones. Y si algún día vienes a San Miguel, pues aquí los esperamos.